Marta María Sahagún Jiménez es reconocida como una mujer ambiciosa, capaz de todo, tanto que a pesar de haber sido educada en un ambiente familiar y religioso sumamente conservador, nunca se detuvo para utilizar todos los instrumentos que tenía a la mano, incluso la brujería, hasta conseguir el poder que deseaba. Desde pequeña, en Zamora, Michoacán, Marta mostró un carácter fuerte y unas enormes ansias de poder. En una ficha confidencial elaborada en 2002, al parecer, por el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, en la que se cuenta su historia personal, familiar y política, su perfil psicológico es definido como el de una mujer soñadora, insegura, crédula. Desde el principio, el expediente destaca los puntos débiles de Marta: su tendencia al misticismo religioso y su ambición política creciente. De sus puntos fuertes, resalta que es una mujer tenaz, resistente y perseverante. Identificada como Cisne, el órgano de espionaje de la Secretaría de Gobernación, destaca sobre todo su ambición, disfrazada de terquedad, que ella incluso reconoció en las entrevistas que se le hicieron en 2002, cuando era la esposa del presidente de la República. ¿Eres terca? Sí, lo soy, dice con una carcajada. Pero yo digo que soy constante. Cuando algo me propongo, lo logro. Y no hay quien me detenga, sin menospreciar mis limitaciones y enormes defectos. Es parte de mi formación con las teresianas, ver cuáles son tus fallas. Estos deseos, este ímpetu por alcanzar los máximos peldaños del poder, se potenciaron desde que decidió meterse a la política en 1988. En el Partido Acción Nacional, fue consejera nacional y estatal, secretaria de la Promoción Política de la Mujer y responsable de la organización del Comité Ejecutivo del PAN en Guanajuato. En 1994, fue candidata a la presidencia municipal de Celaya, pero perdió. Por aquellas mismas fechas, según la prensa del estado, se relacionó con el movimiento Regnum Christi, de los Legionarios de Cristo. Ese mismo año conoció a Vicente Fox y abandonó su matrimonio, iniciando una relación de conveniencia con el entonces gobernador de Guanajuato, quien le prometió que al llegar a la presidencia de la República, ella tendría un lugar privilegiado a su lado. En el camino, se encontró con varios obstáculos, y para quitárselos de encima, no dudó en utilizar embrujos, a pesar de que estos iban en contra de la formación católica en la que se crió. Marta Sahagún fue educada en diversas escuelas de monjas, como la Congregación de Teresianas de Zamora, el Colegio América en Michoacán, y en la adolescencia, el Colegio Católico San José de Cluny, de Irlanda, donde estudió inglés. Tuvo una formación conservadora, en términos religiosos, pues nunca dejó de asistir a las misas dominicales para redimir sus pecados. De su boca siempre salía un Dios al expresarse, y nunca dejó de utilizar la frase de Santa Teresa de Jesús: aunque me muera, aunque no pueda, aunque reviente, aunque no quiera, como fuente de inspiración. Esta fuerte influencia católica venía de su familia. Su padre, Alberto Sahagún de la Parra, era católico, aunque liberal, y tuvo cuatro hermanos sacerdotes: Jesús Sahagún de la Parra, obispo emérito de Lázaro Cárdenas, Michoacán; Alfonso, fundador del semanario Guía de la Parra; José Luis, padre de la iglesia de San Francisco y rector de la Universidad Vasco de Quiroga de Uruapan; y Julio, quien dejó la orden jesuita para casarse con una exmadre superiora. Además, Marta Sahagún fue integrante de la congregación de ultraderecha Los Legionarios de Cristo durante 8 años. Fue su tesorera y tuvo tratos directos con el fundador, el padre Marcial Maciel Degollado, quien siempre estuvo involucrado en casos de abuso sexual contra seminaristas. A pesar de su formación sumamente conservadora, la ex primera dama no tuvo empacho en acercarse a la corriente del New Age, y aún más en practicar la brujería, con tal de escalar los peldaños del poder. Su acercamiento al New Age y a la corriente de la superación personal se dio mediante uno de sus autores favoritos, Deepak Chopra, médico hindú que ha escrito sobre espiritualidad y sobre el poder de la mente en la curación médica. En uno de sus libros, Las 7 leyes espirituales, Chopra mezcla la física cuántica y las escrituras tradicionales indias, como la Ayurveda, los Vedanta y el Bhagavad Gita. Chopra asegura haber descubierto el secreto para convertir los sueños en realidad. Basta seguir, asegura, las 7 enseñanzas o principios con los que se puede alcanzar el éxito, tanto material como espiritual, en todas las áreas de la vida. Estas son la ley de la potencialidad pura, la ley de dar, la ley del karma o de causa y efecto, la ley del menor esfuerzo, la ley de la intención y el deseo, la ley del desapego y la ley del dharma o propósito de la vida. Chopra, según su biografía oficial, a principios de la década de los 80, se incorporó al movimiento religioso de la meditación trascendental, liderado por el Maharishi Mahesh Yogi, el mismo a quien seguía el exgobernador de Tamaulipas, Manuel Cavazos Lerma.
Mezclando los principios católicos del sacrificio y los de Deepak Chopra, Marta Sahagún hacía gala de su tenacidad y entrega, primero en comunicación social del gobierno de Guanajuato y luego en la residencia oficial de Los Pinos, siempre, por supuesto, al lado de Vicente Fox, junto a quien le gustaba practicar otras artes, el esoterismo y la brujería. Olga Wornat, la polémica periodista argentina, en su libro La Jefa, retrata un episodio que nos proporciona el primer dato sobre las prácticas de Marta, un dato que nunca fue desmentido ni por quien se convirtió en la pareja del presidente ni por este. Aunque Marta ya era la esposa de Fox y tenía una enorme influencia en la toma de decisiones de su marido, no lograba deshacerse de los celos que la atormentaban cuando pensaba en los colaboradores cercanos del presidente y en Lilian de la Concha, ex esposa del mandatario. Una noche de fines de diciembre de 1997, llegó a su casa después de pasar la tarde con Vicente. El ranchero le había jurado que con Lilian no tenía nada más que ver, que estaban divorciados y que si llegaba a ser presidente, ella iba a trabajar con él, en un lugar de importancia. La amaba, era feliz, igual había problemas. Los amigos de Vicente Fox la odiaban y hacían todo lo posible por quitársela de encima, sobre todo Lino Corrodi y José Luis González, y una parte del gabinete de Guanajuato. Un día Tere, su peluquera y la mujer de más confianza, fue testigo de una hemorragia que atacó a Marta, producto de los disgustos y el estrés por los cuentos que esa gente metía en la cabeza de Fox. Sin embargo, estaba segura, con esa convicción que le daba la fe religiosa, las recetas mágicas de los libros New Age y los de Deepak Chopra, de que sería la ganadora. Se sentía a un paso de la puerta grande. Un día trajo a una bruja de Salamanca que la habían recomendado como muy buena. La mujer llegó a su despacho y permaneció, según testigos, toda la tarde. Marta consiguió fotografías de José Luis el Bigotón González y de Lilian, sus enemigos más importantes. Se encerraron en el baño con Gina Morris y allá permanecieron haciendo todo lo que la mujer les indicaba. Mientras desde afuera se olía humareda que se filtraba por debajo de la puerta de la habitación, hicieron una fogata con las fotos de los dos. Un ex colaborador de Marta Sahagún asegura que Gina Morris fue la principal asesora esotérica de la ex primera dama. Desde Guanajuato, época en la que se integró al equipo del entonces vocer estatal, ella era la encargada de traer a los brujos y brujas que le hacían los trabajos para acercarse más a Fox o para deshacerse de sus enemigos. Uno de los trabajos que Marta pidió consistió en poner sobre las fotos de sus enemigos una tarántula viva, la cual era ensartada a la imagen y quemada junto a esta. Recuerda a un ex asesor de Sahagún, quien ha pedido reservar su nombre. Los enemigos de Marta fueron muriendo uno a uno o haciéndose a un lado en el camino que llevaría Fox hasta la presidencia de la República. Desde 1997, Marta Sahagún y Vicente Fox Quesada habían traspasado la línea de la amistad, convirtiéndose en pareja sentimental en secreto. Ambos hicieron un viaje a China y al regreso su relación de trabajo y amistad se había transformado. Hasta ese entonces, el romance era parte de su vida privada, pero un día, a finales del año mencionado, Vicente Fox le hizo la promesa a Marta de llevársela con él a Los Pinos. La promesa rompió la intimidad y se convirtieron en una pareja que buscaría gobernar juntos el país. A partir de 1998, el gobernador de Guanajuato dio los primeros pasos en su proyecto presidencial y formó un equipo integrado, entre otros, por Lino Corrodi y José Luis el Bigotón González, quienes al lado de su exesposa Lilian de la Concha se convirtieron en los principales enemigos de Marta Sahagún. Ese año el Bigotón González fundó la asociación Amigos de Fox y junto con Corrodi se volvió uno de los principales operadores financieros de la campaña presidencial de Vicente. Así pues, él conocía los secretos más recónditos de los empresarios mexicanos y extranjeros que habían apoyado al gobernador de Guanajuato durante la carrera presidencial. Sin embargo, al inicio de la campaña, González dejó el trabajo, pues tuvo una agria discusión con Fox por el protagonismo de Marta Sahagún. Evidentemente, Vicente prefirió a Marta que a su amigo de la infancia. 3 años después, el Bigotón González tuvo un accidente mortal. Al empresario le encantaban las motos y era un experto en su manejo. El sábado 15 de noviembre del 2003, poco después de comer, salió de su casa en Valle de Bravo, Estado de México, y le avisó a su familia que quería dar una vuelta. Un testigo dijo que iba a una velocidad de 50 kilómetros por hora, aproximadamente cuando se le voló el sombrero y por tratar de recuperarlo, perdió el control de su Harley Davidson, yéndose al fondo del barranco. Murió instantáneamente. Por su parte, Lilian de la Concha, otro de los obstáculos de Marta, también fue separada totalmente de la vida de Fox. Los constantes pleitos con Marta y la disputa por el cariño de los hijos de Fox la obligaron a apartarse de la casa presidencial, sobre todo cuando Fox ganó la presidencia y Marta consiguió casarse con el presidente de la República. El 2 de julio de 2001, a partir de entonces, Lilian de la Concha se fue a Italia con una de sus hijas, Paulina, en una especie de retiro político.